¿Quién es Serrat, la famosa con la que Jorge Loza le fue infiel a Ferca? El cuento de hadas que empezó en la Casa de los Famosos terminó, y muchos dicen que fue gracias a un ex participante de los reyes de TV Azteca. Aquí todos los detalles. Como seguro ya sabes, Jorge Loza anunció su separación con Ferca hace unos días y se presumió como una ruptura sana. Sin embargo, eso no es lo que dicen los rumores. Hay quienes aseguran que el actor español le fue infiel a la participante de MasterChef Celebrity con Serrat, una vieja conocida de TV Azteca, que ahora trabaja para Telemundo. Isis Serrat, esta sería el nombre de la tercera en discordia entre Ferca Quirós y Jorge Loza. Un importante medio de difusión nacional dio a conocer que el actor se mensajeaba con ella y la actriz lo descubrió, por lo cual decidió ponerle fin a su relación. Hasta el momento no se ha confirmado nada de esto, pero no sería el primer escándalo de ese tipo que tiene la influencer. Hace algunos meses, Poncho de Nigris fue señalado de infiel por Serrat. Ella dijo que por respeto no iba a mostrar a Marcela Mistral los audios que le mandaba su pareja. Ahora la actriz está en el ojo del huracán, porque una amiga de Ferca dijo que ella fue la causante del truene con Jorge Loza. Jorge Loza engañó a Ferca con Serrat. Pues bueno, dicho por la pareja, no hubo infidelidad, pero una amiga de Ferca habría confirmado esta aventura entre el actor español y la influencer mexicana. Hace unos días TV Notas lanzó una exclusiva entrevista con una persona que presume ser allegada a la polémica persona. En esa charla se ve cómo ella dice que la pareja tenía problemas financieros y cómo es que Jorge Loza tenía una aventura con Serrat. Dice, Ferca se enteró de la supuesta infidelidad de Jorge, esa fue la gota que derramó el vaso. Una noche lo cachó escribiéndose con Serrat y sin querer alcanzó a leer que ella se había metido con él y que no le importaba ser la otra. Ferca había recibido una alerta, le dijeron que se cuidara de ella. Con eso comprobó que mientras ella grababa MasterChef, de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, Jorge aprovechaba para escaparse con Serrat y engañarla, se lee en la entrevista. Por otro lado, Serrat no ha dado una declaración oficial al respecto, pero sí mandó una indirecta para quienes la acusan de entrometerse en la relación de Jorge Loza. En su cuenta de Twitter escribió: "Nadie te quita a nadie, son las personas quienes eligen con quién estar". Esto en relación a lo que se mencionaba días atrás, que decía que ella le había bajado el novio a Ferca. Por ahora todo es misterio sin pruebas. Solo los que formaban parte de la relación sabrán si la versión es cierta o falsa. Y pues bueno, Serrat es una de las personalidades más polémicas de la televisión. Ella se dio a conocer por su participación en Enamorándonos de TV Azteca y después empezó a sumarse a otros proyectos de la misma televisora, hasta se unió a la primera temporada de Survivor. El tiempo la orilló a buscar otros lares, por eso es que decidió tocar las puertas de Telemundo. La empresa se las abrió y la invitó a formar parte de proyectos como Top Chef VIP, La Casa de los Famosos o incluso algunas telenovelas. Por ahora sus escándalos no le han costado trabajos, pero quizá un día esto sí le pase. Habrá que esperar a que alguien rompa el silencio, será Ferca, Serrat o Jorge Loza, quien habla sobre la supuesta infidelidad del español. Por ahora solo queda quedarnos con que la relación que nació en la Casa de los Famosos México se acabó por falta de compatibilidad. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.